1947, cuando nadie quería, podía hablar de reconciliación, están los esperantistas otra vez hablando entre ellos, conversando entre ellos, porque piensan que al margen de la violencia, al margen de la guerra civil, al margen del pasado, al margen de esas diferencias de religiones, creencias, banderas, hay otras personas con las que se puede hablar, se puede conversar desde un nivel de igualdad. Entonces yo creo que es la tesis, la última idea que os quería dar aquí con esta charla es que si algo explica, lo mejor que puede explicar esta vigencia, esta supervivencia del movimiento esperantista frente a otros lenguajes rivales internacionales que había leído y otros lenguajes, es precisamente por esta diversidad. Porque el esperanto no puso todos los huevos en la misma cesta.